¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de los motivos de la salida de Messi. Escribí ahí para vos cuáles son esas causas que lo hicieron irse del Barcelona. Para mí fue algo que era bastante evidente, sobre todo los que estamos, ¿no?, en la intimidad de Lío, los que estamos en el trato diario con el astro. ¿Hablas con Messi vos? Todos los días, ¿eh? Nos cruzamos un par de mensajes, a ver cómo anda. Pero nos conocemos hace 6, 7 años, Juan, y nunca lo dijiste. No, de hecho, el año pasado que estuve en Barcelona, aprovechábamos, cenamos un par de veces, le recomendé un par de delibres que había probado a Lío, porque Mateo se pone medio, viste, no le gusta mucho la verdura. Pero bueno, los que lo veíamos a Messi ya sabíamos que iba a pasar esto, y el desencadenante grosso, que es básicamente lo que pasó, la manera en la que perdió el último partido, ¿no? ¿Contra Bayern, decís? No, lo que digo es que lo perdió jugando al uno con Mateo. Mateo le hizo bien, pillo, ya no se bancaba más a Barcelona, parece que los pibes le hacían bullying en el colegio, viste, cuando sos el hijo de él. Entonces Mateo se dejó perder, viste que hace tiempo veníamos viendo videos de que se dejaba hacer trampa por Messi, y se las fue haciendo de a poquito. Entonces cuando Messi le levantó la apuesta y le dijo apostemos algo, Mateo le dijo, bueno, apostemos que nos vamos de Barcelona, papá. Y Messi, como le ganaba siempre, le dijo, sí, dale, vamos para adelante. Pero bueno, parece que el último partido Mateo se hizo el boludo, lo liquidó a Messi y bueno, no quedó otra que renunciar e irse de Barcelona. ¿Sabés qué? Se suma a una información que a mí me pasaron. Anto, que es un poco la que lidera la batuta, hace tiempo que les viene queriendo enseñar idiomas, ¿no?, a los Messi chiquititos, y no hay manera de que una profesora resista las travesuras de Mateo. Tiene que aprender inglés, no puede ser que no sepa yellow, y bueno, aprovecharon y van a ir todos a Inglaterra, evidentemente también por eso, para que aprenda el revoltoso de Mateo, pueda aprender idiomas, ¿no?, que está en la mejor etapa, cuando absorbes todo. Bueno, igual lo del Manchester estaba sabido desde que nacieron los chicos, más o menos, porque vos fíjate que un hijo se llama Mateo, ¿no?, más de Manchester, sí. Y el otro se llama Ciro, sí, de City, ¿no? Vos fíjate cómo de a poquito mensaje. Ellos iban tirando mensajes ocultos, y bueno, Thiago pues ya no. A Messi le gustaría jugar con Thiago Silva, pero bueno, eso... Porque ¿qué se dice de Messi? Un tema impositivo, de impuestos que no pagaban, y mucha deuda, mucho juicio. Y estaba cansado Messi de que lo traten de esa manera, de que los periódicos hablen de esa manera de Messi. Dijo, yo quiero, a partir de ahora quiero ser un buen ciudadano. Desde el City, ¿cómo le dicen? Los ciudadanos. Siempre se lo acusa, sí, también a Bartomeu, y para mí algo de cierto hay, porque digamos, primero le puso a Quique Setién, ¿no?, que es como más o menos como el capa de ellos, habla muy lindo todo, pero y Messi tiene una calentura bárbara con eso, tanta es la calentura que ya no se banca ningún Quique, aquí un Quique Wolf no lo puede escuchar, cambia, se zapa y no puede poner ESPN, a Quique Feldman nunca le dio una nota, por ejemplo. Ni por un reloj, viste, Quique iba con todas las bolsitas, qué sé yo, nunca le abrió la puerta. Directamente ya no se banca la Q. Y vos fijate que ¿qué hace Bartomé? ¿A quién pone? A Koeman, al hombre Q. Y por otro lado, ¿quién pone de director deportivo? A Bien. Roberto Planes. Y de secretario, a López. Entonces, justo a Messi, que tiene tanto quilombo con el limbo, le pones a López y Planes, ¿qué lo estás estudiando? En el método que eligió Messi para comunicar esto, nos está dando una pista. Messi se está quedando sin guita. Increíble, ustedes dicen, ¿cómo? No. Un tipo que está con Adidas, un tipo que está con marcas, que está con contratos. Se está quedando sin guita, no tiene... ¿Por qué no habla? No tiene ni celular. Tiene que mandar la información por un fax, por un buró fax. Ni siquiera se sabe lo que es eso. Es un tipo que se está quedando sin plata, entonces tiene que ir a buscar una transferencia, tiene que ir a buscar al jeque árabe en Manchester para que le dé un poquito de billulla y le renueve la imagen. Es lógico, porque yo el otro día averigué para hacerme un tatuaje, acá una letra me quería poner, y salió un huevo. Vos fijate, Messi está todo tatuado, ¿sabés lo que le debe haber salido? Tatuarse, no se tiene ni medio cuerpo tatuado. Se la gastó todo en tatuaje, capaz. Vos fijate que hasta hace poquito directamente ni se afeitaba. Estaba con la barba así, ¿sabés lo que sale? Un repuesto. O la otra vez que salió con todos los pelos así. Evidentemente fue a una escuela de peluquero, digo, viste lo que le hicieron acá al costado, que le habían hecho dos agujeros. Digo, ese era un pibe que estaba aprendiendo, que seguramente por 4 o 5 euros le cortaba el pelo. Yo creo que también una de las cosas que a Messi le hinchó las pelotas del Barcelona es la televisión, ¿no? Es un embole. Si ustedes estuvieron en España alguna vez, prendés la tele, y más en Cataluña, tenés de 10 canales, 9 te hablan en catalán, no entendés un carajo. Y el único canal que podés ver tenés al loco Gatti, ahí en el chiringuito, diciendo que Messi en Patronato sería suplente. ¿Qué clase de vida es eso? Acá, por lo menos, qué sé yo, vos querés ver un poco de quilombo, tenés el Cantando. Querés ver las internas del quilombo, tenés a Real. Querés ver quilombo con chocolate, tenés Beicó. En un momento eso se extraña. No puede ver los partidos de Newell's. Los ve por roja directa. Un link que se le caiga a 2 minutos. Soy la estrella, la figura, y no puede hacer un zapping.
Bueno, en Inglaterra por ahí el quilombo con la tele lo va a tener también, ¿no? Porque no va a entender una goma de lo que dicen, pero ahí por lo menos va a tener al amigo, al Kun Agüero, con el que se va a poder juntar a streamear un poco, a tirar unos vivos por Twitch. ¿Sabés las ganas que tiene Messi de decir Buenardo? O decir, estoy acá, no sé, viendo la Telovich y tirar cosas así, y no lo dejan, tiene que ser formal, tiene que mantenerse en esa estructura tan burocrática de Barcelona. Claramente una de las cosas que más le molestó a Messi fue el tema de la comunicación. A mi amigo, a mi mejor amigo, a Lucho Suárez, lo rajan por WhatsApp. Digo, eso es indignante, o sea, no sé, vos, Hype, a Milka, lo rajarías por WhatsApp. Digo, está bien que lo tenés al lado, ¿no? Por la cuarentena, pero digo, ¿le mandarías un WhatsApp para rajarlo? Jamás haría eso, Milka, jamás. Yo acá en exclusiva tengo el mensaje que le manda Koeman a Suárez, en el momento que lo raja, que es indignante, que es otro de los motivos por lo que Messi dice, no, bueno, pará, si le hacen esto a Suárez, yo me voy con él, dice. El mensaje, déjenme un segundo acá que lo leo. Koeman agarra supuestamente, encima, un martes a las 5 de la mañana le manda mensaje. Rompe el teléfono a las 5 de la mañana, abrís un desconocido, porque ni siquiera lo tenía agendado a Koeman, y lo primero que lee dice, hola Luis, soy Ronald. Entonces Lucho agarra y le responde, ¿qué Ronald? Y el loco le responde, el que te sacó del Barcelona. Un emoji, un emoji sonrisa, emoji manito y el gif de DiCaprio levantando la copa le mandó. Pero, automáticamente, cuando le mandó esa charla a Leo Messi, nada, dijo, Lucho, dejá que nos vamos los dos. Tengo un libro que no sé cuán verídico es, pero me llegó el otro día y me gustaría comentarles, ¿no? Que habla de La maldición de los 10, de un capítulo del Barcelona, escrito por Juan Manuel Serrat, y dice que supuestamente todos los 10 del Barcelona tienen una maldición después en su vida. Por lo tanto, Messi le habría llegado esta información y dijo, yo me voy a la mierda. Digo, porque tenés el caso Ronaldinho, 10 del Barcelona, terminó preso en Paraguay. Sí, 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 terrible. Sí, no solo eso, además ahora, la cárcel puede terminar en gimnasia, digo. Y ahí, está Maradona, 10 de Barcelona, terminó en gimnasia, habiendo tantos equipos. O sea, vas a dirigir un equipo que no sale campeón. O sea, Paraguay. Iniesta, al tipo termina en China y lo mandan justo cuando allá estaban saliendo las primeras docenas de murcielaguitos, digamos. Termina ahí el tipo, a 2 metros de Wuhan. Hay que llevar esa camiseta. Cuando dicen, la 10 de Barcelona es pesada. Sí, es pesada, pero porque, ojo, que no hay ya una maldición. Digo, capaz Messi en unos años anda a saber en qué termina. Entonces el tipo dijo, me voy a la mierda. La verdad es que traemos un poquito como de luz a esta oscuridad que es la salida de Messi del Barcelona. Y ahí la gente puede escribirnos con más teorías que nosotros no sepamos. Es difícil que lo sepamos porque nos acabamos de enterar con Roque de que Juancito tiene una amistad con Lionel. O sea, y por ahí la gente ahí puede comentar a ver qué les parecen estas teorías o si conocen otros motivos por los que Messi deja el Barcelona y se va en principio al Manchester. Hay que ver, denle like a este video, suscríbanse y toquen la campanita, tin, 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 porque todos los lunes y jueves subimos más videos, más charlas de fútbol a Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, Roque, Juancito, nos despedimos y como decimos siempre, muchachos, el futbolero lo entiende.